también sobre la marcha, ¿no? Se fue mejorando algunos, algunas observaciones que hubo de inicio. Y bueno, los felicito que ya están trabajando la segunda etapa aún. Estamos muy contentos, agradecidos por todo el apoyo que se nos está brindando. Hoy vemos que las cuatro transformaciones es una realidad. El tema del camino, el tema del banco, los programas de bienestar. Seguiremos trabajando de la misma manera. Hoy lo constató. No quisimos parar y dejar de avanzar. Nuestra meta es que ojalá, igual que el año pasado, hubo una por ahí reasignación de recursos, y que ojalá este año también, de acuerdo a los avances, de acuerdo a todo el trabajo que ya se ha hecho, podamos estar dentro de esa reasignación de recursos y podamos avanzar. Hoy todos los usuarios del camino, pues cada vez que pasamos, pues estamos agradecidos, porque de 100 a 10 minutos estamos ya en el río Yutamá, y con los 4 kilómetros para allá, pues vamos a estar más cerca cada día de Tlaxiaco, que es nuestro centro de comercio, en el tema de salud, con Chalcatongo también. Antes llevar un enfermo era complicadísimo con las condiciones que había hoy en el camino. Hoy con la ambulancia pues vamos y venimos, y más con el tema de salud que se está viviendo. Estamos trasladando a todos los pacientes que en su momento son sospechosos al hospital, y los llevamos y los traemos. Y esa actividad cada vez se facilita bastante gracias al beneficio que ha traído el camino. Entonces, a nombre del honorable ayuntamiento, pues estamos bastante agradecidos, muy agradecidos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el licenciado Adelfo Regino, con el arquitecto Bolino, que en su momento también ya estuvo aquí con nosotros, con usted, el ingeniero Agustín, sobre todo porque usted conoce la zona, la ha caminado, sabe de las necesidades que hay aquí en esta parte, y sobre todo las peticiones y lo que nosotros comentamos, las mencione ahí arriba con el personal, con sus compañeros, para que ojalá los beneficios sigan llegando a Santa Cruz y Tundú. Inge, Tundú nos recibe con los brazos abiertos, las veces que sean, y sobre todo también porque ha habido apoyo tanto camino como también en los programas, ¿no? Proyectos que han salido para Nuevo Allende, para Independencia, también que nos tocó por ahí con la banda que en su momento salió ese proyecto. Entonces yo creo que ha habido bastante apoyo. Sueño de Indonesia, hoy lo estamos haciendo realidad con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Limpi. Yo creo que lo vamos a lograr con el trabajo de todos de mis compañeros regidores. Entonces, muy agradecidos por este proyecto que el licenciado Andrés Manuel ha emprendido aquí en nuestro estado de Oaxaca. Y pues bueno, este equipo, de verdad que queremos que en noviembre, diciembre, pues nuestro sueño es estar llegando a Cañada Morelos, ¿no? Yo creo que las condiciones nos están favoreciendo, y sobre todo con la ayuda de cada uno de ustedes, estamos seguros que lo vamos a lograr, ¿vale? Pues muchas gracias. Nos acompaña nuestro párroco Emanuel para dar la bendición de los 5 kilómetros que hemos puesto en funcionamiento de nuestro camino, del proyecto de la pavimentación a la cabecera municipal. Agradecemos a toda la ciudadanía de Santa Cruz y Tundúgia, y a todos los visitantes por esa comprensión que tuvieron durante el proceso constructivo. Agradecemos a todos aquellos que en su momento también hicieron posible esto. Queremos agradecer en especial al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Queremos agradecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en especial a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien bajo todos los principios que él ha inculcado de gobierno se han ejecutado estos 5 kilómetros. Este proyecto es sin intermediarios, haciendo un uso adecuado, correcto de los recursos que llegan a nuestro municipio. Por ello, hoy el honorable ayuntamiento de Santa Cruz y Tundúgia ponemos en funcionamiento estos 5 kilómetros. Le pedimos a todos los usuarios que hagamos uso de manera responsable de este camino, sobre todo tomemos las precauciones necesarias. Queda al servicio de todos ustedes y de todas las personas que nos visitan, pero sobre todo los invitamos
a que sigamos también tomando todas las medidas de prevención para evitar los contagios del COVID-19, de esta pandemia que nos ha pegado de manera muy fuerte a todos. Por ello, la invitación es para que nos sigamos cuidando y hagamos uso de este camino carretero que conduce a nuestra cabecera municipal. Muchas gracias al gobierno federal por este apoyo a nuestro pueblo de Santa Cruz y Tundugia, un sueño que por mucho tiempo hemos tenido. Muchas gracias a todos por su apoyo, gracias párroco de aquí de Santa Cruz y Tundugia, gracias compañeros regidores, gracias comité de obra y al equipo técnico que hoy está con nosotros. Muchas gracias a todos. Agradecemos a todas las instancias, al presidente de la República, al Instituto Alimpi, a la Secretaría, al honorable Ayuntamiento, a todas las personas que han colaborado en la elaboración de este tramo carretero. Yo creo que Dios pagará y esto beneficiará a toda la comunidad y a la población y demás municipios. Agradecemos pues los beneficios de ayudar siempre al más necesitado y ponemos en oración del Ser Supremo a todas las personas que han colaborado para siempre todos con este beneficio servir al que más lo necesita. Que Dios pague y haga llegar sus bendiciones para cada cual según sean sus necesidades. Muchas gracias. Estamos aquí en la región de Costa Mixteca. Queremos decirles que vamos a Ixtayutla y de Ixtayutla y Tundugia, Santa Cruz y Tundugia. Y estamos pasando por estos caminos maravillosos que se están construyendo por parte de nuestro gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estos son los caminos que van a las cabeceras municipales. En Oaxaca son 280 municipios que no tienen pavimentación hasta las cabeceras. Y ahora en el programa de construyendo la pavimentación hacia las cabeceras, aquí estamos observando este camino que va a Santiago Ixtayutla. Ixtayutla está allá al frente, la cabecera. Quiero comentarles que esto es lo que está haciendo nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un camino maravilloso, una obra de arte. Este camino era pues de pura terracería y hoy estamos observando que estos caminos pues nos van a ayudar muchísimo para el transporte de los ciudadanos hacia Jamiltepec, hacia la costa. Y todo esto es algo único. Y ahora nos toca recorrer la Sierra Sur, la parte de la Mixteca también. Quiero comentarles que esta es una zona muy abandonada, muy marginada. Aquí queda el Mosco. Esta es una comunidad igual muy abandonada. Son pueblos que quedaron abandonados, marginados por los malos gobiernos. Este municipio es de los pobres, de los más humildes, de los más marginados de Oaxaca. Cuando se hacía referencia de los 10 municipios más pobres de México, Santiago Ixtayutla es uno de ellos. Aquí en la región de los tacuates, mixtecos, y es bonito, es una zona maravillosa, pero muy abandonada. Y ahora pues nos toca estar haciendo el recorrido por esta zona. Ustedes ya observaron, estuvimos en el Istmo de Tehuantepec, en la costa, y ahora nos toca estar visitando acá. Y cuando hemos estado visitando, la gente sale maravillados porque quieren conocer todo lo que estamos haciendo, todo lo que está haciendo nuestro gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues amigas y amigos, este es Oaxaca, maravilloso. Muchas gracias.